Mi nombre es Fernando Porcaragil y hoy voy a tratar un tema relacionado con la resistencia a los antibióticos, que en 2050 puede ser la principal causa de muertes en todo el planeta, más incluso que el cáncer. Por lo tanto, es un tema que hay que tratar cuanto antes. En el vídeo de hoy voy a representar a un niño llamado Jimmy. Jimmy es un niño normal y corriente, lo que pasa es que está enfermo y va a hacer un mal uso de los antibióticos, puesto que no va a seguir lo que el doctor le ha recetado. En la sangre de Jimmy va a haber una batalla entre antibióticos y bacterias. Entre las bacterias hay una bacteria resistente, la cual va a oponer más resistencia. Los antibióticos van a luchar contra las bacterias y van a eliminarlas, pero la bacteria resistente va a hacer frente a los antibióticos y va a eliminarlos. Por lo tanto, solamente quedará la bacteria resistente. Esto provocará, al haber menos bacterias, un sentimiento de mejoría en Jimmy. Pero Jimmy pronto empezará a empeorar, puesto que las bacterias resistentes se habrán multiplicado y será más difícil curar su enfermedad. Mamá, que me voy a tomar el antibiótico, ¿vale? Me lo recomendó el doctor. 2 semanas, dijo. Que el médico me dijo 2 semanas, pero ya me encuentro mejor, o sea que paso, ¿vale? Pero Jimmy no sabía que al dejarse el tratamiento, las bacterias resistentes se multiplicarían hasta formar una colonia y empeorar la enfermedad de Jimmy.